Estamos de retorno, gracias por estar junto a Veía la Televisión, 22 horas con 40 minutos. Vamos a darle un tiempo también al análisis de las informaciones, al tema del panorama internacional. Usted recuerde lo que ha ocurrido en Venezuela, cuando el 23 de febrero, para ser preciso, se intentaba ingresar ayuda humanitaria y dentro de ello se ha generado un incendio, se ha responsabilizado del mismo, ayuda humanitaria entre comillas, lo señalamos, y se ha responsabilizado del mismo al gobierno de Venezuela en la frontera colombo-venezolana. Y bueno, dentro de toda esta información o desinformación que se ha generado a través de las mismas cadenas y redes sociales, hace poco el New York Times señalaba lo siguiente: ha sido la misma persona, la misma gente de Guaidó que venía del lado de Colombia, porque estaba los camiones en la frontera colombo-venezolana, y venía de Colombia y no así de Venezuela, lo que ha provocado el incendio de estos camiones dentro de este tipo de enfrentamientos que se estaba registrando en esta zona. ¿Cuál es el tema de análisis a continuación? Se había generado, se había hablado del falso positivo, pero esto no tomaba fuerza hasta que un periódico, el New York Times, lo tiene que develar, y esto ya se conocía 14 días antes. Está con nosotros para hablar de este tema Alex Ambros, él es periodista, analista político desde Francia. También ha hecho el análisis y un artículo sobre este tema. Estamos en contacto con él, quiero agradecerle a pesar de la diferencia de horas. Está con nosotros desde Francia. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas noches, bienvenido a Veía la. Hola, buenas noches, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Gracias, Alex, por estos minutos. Por cedernos para poder conversar. Y a propósito de este artículo, a propósito de lo que habías presentado a partir de investigaciones, por ejemplo, de Telesur, sobre lo que había ocurrido ese día y la forma en la que se ha manejado, dos semanas después se tiene la misma respuesta, pero esta vez desde un periódico estadounidense. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo es que se hace el artículo? ¿Cómo es que presentas también el mismo, Alex? Por favor, adelante. Bueno, la situación en Venezuela es la de una avalancha mediática. Entonces, lo que sucedió el 23 de febrero fue el anuncio de una supuesta ayuda humanitaria que iba a llegar a través de la frontera colombo-venezolana, en la cual el marco fue un macro concierto con algunos cantantes conocidos internacionalmente, que se posicionaron políticamente al servicio de lo que podríamos llamar un imperialismo cultural. Sabemos que Estados Unidos, desde la Guerra Fría, ha financiado con millones de dólares lo que es la vertiente cultural de la Guerra Fría, es decir, de la batalla anticomunista. En esta situación, después de que a principios de año, el 23 de enero de 2019, el diputado Juan Guaidó se autoproclamase presidente encargado o temporal de Venezuela con el apoyo inmediato de las grandes potencias, vimos países, gobiernos como en Francia, Emmanuel Macron, o en España, Pedro Sánchez, cómo se posicionaron automáticamente en apoyo a una situación perfectamente ilegítima, dando incluso un ultimátum al gobierno del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, para que abandonara el poder. Pues se puso en marcha todo un mecanismo. Este mecanismo consistía precisamente en provocar una imagen internacional de que la llamada crisis humanitaria en Venezuela era responsabilidad del gobierno y que este gobierno rechazaba el ingreso de una supuesta ayuda humanitaria. Entonces, aquel día lo que vimos fue una serie de incidentes en la frontera, incidentes llevados a cabo por provocadores, en lo que se conoce como guarimberos, personas a menudo jóvenes, delincuentes,
seguramente pagados. De hecho, hubo testimonios de que fueron pagados por algunos sectores de la oposición en Venezuela, quizá por Estados Unidos, incluso por el gobierno de Colombia. Y ese incidente resultó en el incendio de un camión en la frontera. Ahora, inmediatamente se provocó una oleada de indignación mundial, explicando que las autoridades venezolanas de la frontera habían sido responsables de ese incendio, el colmo, digamos, de la indignación es que ese camión transportaba supuestamente ayuda humanitaria para la población que los medios se habían encargado de presentar como una población sufriendo hambre, ¿no? O hambruna. Entonces, analizando la cronología de los hechos, analizando las imágenes, yo llegué a la conclusión a partir de testimonios en el terreno de periodistas que hicieron un trabajo importante de Telesur, en particular Madeleine García. No solo ese incidente en lo que respecta al camión, sino también en la cronología de los hechos, cuál era el objetivo desde la frontera. Es decir, se produjo otros incidentes que también era el asalto a un cuartel, con lo cual había realmente el intento de desestabilizar la parte de la frontera mediante un ataque armado a un cuartel del ejército, y toda esta secuencia es la que yo analicé en aquel artículo. Entonces, los medios internacionales dijeron que era responsabilidad del gobierno venezolano ese incendio, y tardaron 14 días en rectificar un medio como New York Times. Ahora bien, todo el resto de medios internacionales que difundieron aquella mentira mediática, no estoy seguro de que hayan rectificado todavía, y si lo hacen, no lo harán en la gran portada, seguramente. Evidentemente, Alex, y quiero con la siguiente consulta hacer precisamente un análisis, si me permites, con relación a ese manejo informativo. Es cierto que no se ha visto, no se ha evidenciado una rectificación de la noticia, o si lo han hecho en la magnitud con la que se emitía entre el 23 y el 24 y los días precedentes después de lo ocurrido en Venezuela. ¿Cómo se analiza, cómo se atribuye el mismo tema, por ejemplo, de estas fake news, de la posverdad, del manejo informativo, de la información y desinformación que hablábamos hace instantes? Sí, a ver, en realidad existe una tiranía mediática mundial en la cobertura de las noticias que existen en el mundo. Hay una gran hipocresía. Hay también un eurocentrismo que se produce. Es decir, podemos interrogarnos por qué efectivamente se le va a dar más crédito a un medio como New York Times que a un medio como Telesur o Avia Yala. Yo creo que hay una gran... hay que tener una cosa para las grandes potencias militares, para el Pentágono, para la OTAN. La información es un terreno de batalla, es decir, que la información es la manera de legitimar y justificar futuras intervenciones militares al servicio siempre de las multinacionales de esos países. Por lo tanto, existe una monopolización de la información por grandes grupos, por unos cuantos millonarios que tienen el control en lo que en supuestas democracias, en países industrializados, donde nos hablan siempre de la superioridad del modelo occidental, de que supuestamente son democracias más avanzadas porque hace tiempo que... O sea, que la historia europea ha tenido unas fases desde la República, desde la Revolución Francesa, etcétera. Pero hay una gran mitología al respecto. No hay que olvidar que Europa ha vivido dos grandes guerras mundiales en el siglo XX.
No hay que olvidar que ha habido en Europa el fascismo. Entonces, yo creo que hay un gran sometimiento de a nivel informativo a este dominio que existe por parte de la información desde los países llamados occidentales. Entonces yo creo que es indignante que, por ejemplo, la situación que está atravesando el pueblo en Palestina, la resistencia que ha tenido el pueblo sirio frente a tantas agresiones, la situación terrible que se vive en Yemen, esto no acapare los titulares. Y que en el caso latinoamericano, los problemas que existen en países de Centroamérica, como Honduras, o en Guatemala, las violaciones de derechos humanos, en Colombia, esto no acapara los medios de comunicación. Eso sí lo hace 24 horas al día la situación en Venezuela, que sin duda existe objetivamente problemas. Pero hay que tener en cuenta que las sanciones impuestas por Estados Unidos son una de las armas terribles, silenciosas, que estos medios occidentales ocultan. Las sanciones económicas han producido en el siglo XX el equivalente a las bombas atómicas y al uso de armas químicas durante todo el siglo XX. Entonces, este doble tiranía del control mediático y también de las sanciones son cosas también que los pueblos deberían tomar en sus manos a través de la comunicación popular, a través de medios alternativos, medios comunitarios, valorar realmente la importancia que tiene la información para contrarrestar la influencia dominante, sobre todo en un momento en el cual las redes sociales ejercen una gran manipulación, en particular en los procesos electorales. Muchísimas gracias por estos minutos, Alex. Desde Francia este contacto y bueno, era pertinente hacer este análisis también.